Municipalidad de Avellaneda. Baldomero Cacho Álvarez de Olivera. Plan Trienal Avellaneda 2009-2011. Sarandí. En el marco de las obras que se realizarán dentro del Plan Trienal 2009-2011, el municipio ha previsto la pavimentación de nuevas calles, entre las que se encuentran Zárate, entre Soreda y Varadero, y La Blanqueada, entre Zárate y Ramallo, en el barrio San Jorge. Además, se pavimentarán Diagonal Pitágoras, entre Spur y José Ingenieros, el pasaje Pila, entre Kramer y Emilio Sola, y finalmente, la apertura y pavimentación de un tramo de la calle Sarmiento, entre Crisólogo Larralde y Pitágoras. También se llevará a cabo durante este año la repavimentación de importantes tramos de la Avenida Roca y de la calle de Benedetti. Por otra parte, se realizarán trabajos en la Avenida Mujeres Argentinas, entre Casela Piñeiro y Avenida Mitre, zona que se vincula directamente con el Polo Judicial de Avellaneda y con la que será la nueva sede de la Dirección de Tránsito Municipal. Además, prevemos la repavimentación del distribuidor de acceso al puerto de Dock Sud. Iniciaremos las obras previstas en el marco del Plan Hidráulico de Avellaneda, con la construcción de los desagües pluviales de la calle Emilio Sola y un nuevo canal colector y estación de bombeo en la zona del Arroyo Sarandí. El objetivo de llegar a extender la red cloacal a la totalidad de los hogares de la ciudad es una de las metas por cumplir que tiene la comuna. Y en ese sentido, se realizarán las obras denominadas Dominico, Avellaneda Norte, Avellaneda Centro y Avellaneda Oeste, que benefician a miles de vecinos de Sarandí. Seguiremos con la ejecución de mejoras en cada estación de trenes del partido. En Sarandí se realizarán obras que benefician claramente al entorno de la estación, gracias a la reparación de las calles periféricas, la construcción y arreglo de las plazas cercanas, la reposición de luminarias del alumbrado público y la refacción de cercos y puentes peatonales. Actualmente se construye el Centro de Detención Transitoria, una obra que la provincia de Buenos Aires proyectó con el objetivo de descomprimir la situación de las comisarías. Además, vamos a construir una nueva unidad sanitaria en la intersección del pasaje Agrelo y Juan Díaz de Solís, la cual se sumará al amplio sistema sanitario de atención primaria con el que ya cuenta nuestra ciudad. Por otra parte, firmamos un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que nos permite poner en funcionamiento el Programa de Inversión Social. A través del mismo, creamos 26 cooperativas de trabajo que les ofrecen puestos de trabajo genuinos a más de 400 vecinos de la ciudad, quienes serán empleados para llevar a cabo distintas tareas en cada una de las localidades del partido. Con el trabajo de estas cooperativas, vamos a realizar en Sarandí obras de bacheo, tomado de juntas, reparación de cordones, refacción de veredas y mantenimiento de banquinas. Municipalidad de Avellaneda. Plan Trienal 2009-2011. Baldomero Cacho Álvarez de Olivera.